también me parece de lo mejor que tengo expuesto. Sí, es muy linda. Bueno, como toda la obra de Rodríguez Ortiz. ¿Usted sabe que yo estudié con él? Éramos muy buenos amigos. Pobre, murió tan joven. Sin embargo, dejó mucha obra. Y bien cotizada. Qué hermoso encontrar a alguien con quien estudiar. En la academia éramos inseparables, aunque siempre discutíamos. Él odiaba todo lo que fuera grabados, moldes. Rodríguez Ortiz, maestro del color, inútil como copista. Me imagino. Él siempre hablaba de la importancia de la originalidad. La originalidad fue una de sus obsesiones. Aunque su obra siempre se caracterizó por la primacía de la técnica. Discúlpenme. Él hacía arte para demostrar que algo distinto era posible. Bueno, fue justamente eso lo que le interesó a la crítica, ¿no? Sí. Pobre Rodríguez Ortiz. No pudo disfrutar su fama. Murió al poco tiempo. Su obra parece haber salido de la nada. Toda una producción que se destapó de la noche a la mañana. Y bueno, con tanta producción, imposible no repetirse, ¿no lo cree? Yo creo que encontré un estilo. Pero cada una de sus piezas es única. Y su obra maestra es así que iba a ser muy distinta a todas las demás. ¿El retrato de su hija? Murió antes de terminarlo. ¿Usted? ¿Usted no se ha dedicado al arte? ¿Murió? No tengo interés de cambiar el mundo. Para mí vivir del arte es saber vender lo que uno tiene. Y no terminé suicidándome en la miseria como Rodríguez Ortiz. Bueno, cuando uno está frente a un verdadero artista, mejor solamente quedarse mirando, ¿no? Quien carece de la chispa de la creatividad, no es capaz de ser una verdadera obra de arte. Una obra única. ¿Unicidad? Ningún artista puede crear una obra sin beber de otros. Ni siquiera Rodríguez Ortiz. Sígame. ¿Y su unicidad? ¿Dónde está?